Bienvenidos al informativo Televilla por el canal 8, cable operador Digitel. Comunícate con nosotros a través del 315-8386-118. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como informativo Televilla. Hoy 27 de agosto traemos las noticias más importantes del día. Juan Alberto Vitar, director del Instituto Departamental de Salud, habló de la nueva tarjeta de vacunación para los ciudadanos venezolanos, para tener acceso a vacunas a cada país que está integrado en este nuevo convenio. Bueno, la tarjeta de unificación fronteriza en todo lo que tiene que ver con vacunación es una propuesta que se hizo en Lima con los ministros de salud y hoy aquí en Cúcuta lo que quieren es ya terminar de consolidar esa nueva tarjeta de vacunación para los migrantes venezolanos que van a tener acceso a todas las vacunas en los diferentes países, obviamente respetando cada uno de los esquemas de vacunación que tiene cada país. Esto lo que va a ayudar es para que tengamos como la posibilidad de que estos niños venezolanos que están llegando, que hoy no tienen el completo de vacunación, en cada país donde ingresen tengan esa oportunidad y tengan la posibilidad de tener un carnet de vacunación unificado en todos los países que obviamente están reuniendo, que es alrededor de 10 países. ¿Hay alguna priorización en materia de biológicos, de pronto que se vayan a aplicar ahí en el caso de Colombia? Colombia sigue con el mismo esquema de vacunación, no va a cambiar el esquema. Colombia tiene suficiente cantidad de biológico para la aplicación. De hecho, venimos vacunando. En los primeros 7 meses ya se han aplicado 150.000 dosis a niños venezolanos y 600.000 dosis a niños colombianos en el departamento norte de Santander. Quiere decir que el país le sigue cumpliendo a la población infantil y le sigue cumpliendo tanto a los niños colombianos como a los niños venezolanos en todo lo que tiene que ver con el esquema único de vacunación. Doctor Vitar, con las diferentes campañas de vacunación que se han venido haciendo, ¿Norte de Santander podría volver a ser certificada? Nosotros venimos trabajando fuertemente en el proceso de cumplir las metas de vacunación. Pensamos de que ahorita con OPS, que nos dio un impulso de unos recursos económicos para contratar unas vacunadoras desde el departamento para apoyar a los municipios, vamos a contratar casi 70 vacunadoras. Con esto le vamos a dar la posibilidad de cumplir las metas, de satisfacer las necesidades expectantes que hay y lograr de alguna forma completar todos los esquemas de vacunación de nuestros niños y los niños venezolanos que están ingresando al país. Este carnet que sería puesto al servicio de los ciudadanos migrantes venezolanos, ¿en qué varía a la hora de ser atendidos? ¿Cómo sería el impacto en la región? El impacto va a generar es en lo que tiene que ver con los esquemas de vacunación. Va a dar la oportunidad de completar los esquemas en los diferentes países dependiendo la necesidad que tenga. Normalmente los niños cuando vienen de Venezuela nunca traen el carnet, llegan a Colombia, nosotros los vacunamos, le damos un carnet, pero cuando llegan a Ecuador ese carnet vuelve y lo cambia. Entonces ahí se pueden perder algunas dosis de vacuna o se puede estar revacunando los niños. Entonces con un carnet unificado lo que vamos a lograr es hacer un estándar y que la tenga la posibilidad de presentarlo en cualquier país y que se complemente la vacuna que tengan ellos si es alguna adicional. ¿Cómo es en materia de salud pública justamente con este tema del ingreso de migrantes? Tenemos bastantes casos de notificación, de hecho sigue siendo malaria uno de los ingresos que preocupan altamente, está llegando pacientes con malaria de Venezuela, adicionalmente lo que tiene que ver con sífilis congénita y desnutrición, ya lo que va corrido en los primeros 5 meses, 6 meses del año, ya sobrepasamos los casos del año pasado, llevamos casi 175 casos de menores de 5 años con desnutrición aguda. Estamos haciendo un trabajo fuerte con UNICEF, estamos haciendo un trabajo fuerte con el Hospital de Villa Rosario, que nos están apoyando en todo lo que tiene que ver con ese proceso nutricional, pero hay bastantes dificultades. Salud pública sigue siendo muy afectada, tenemos todas las patologías y podríamos decir de que hoy podríamos ser un centinela piloto del norte de Santander de todo lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Hay alguna variación en el número de mujeres que llegan a dar a luz a los hospitales de norte de Santander después de sancionada la ley nacionalidad a estos menores? Vemos que hay una continuidad igual, la verdad no hay un aumento significativo, ya lo decían aquí en la coordinación del hospital universitario, son 20 partos diarios, de los 20 partos diarios el 80% refieren ellos que son venezolanos entre partos y cesáreas. El departamento norte de Santander lleva en los primeros 7 meses del año 3.700 atenciones de parto, obviamente ya sobrepasamos lo que ocurrió el año pasado, pero tenemos que saber que el fenómeno migratorio va a continuar y vamos a llegar a 7.000 partos en lo transcurrido de este año.
no obedece a la nacionalidad porque se está teniendo en cuenta desde hace 3 años, pero sin embargo la población está migrando porque no tiene cómo atenderse en el país de Venezuela. Doctor, sobre la plata que giró el Ministerio de Salud para amortiguar la deuda del hospital universitario, ¿ya se giraron los recursos? Ya el día 22 de agosto se hizo la resolución. Las resoluciones, se hicieron unas resoluciones por 23.714 millones de pesos para todos los hospitales, de los cuales el Hospital Universitario Erasmo Mejor fue beneficiado con 19.600 millones de pesos, que le va a dar un respiro financiero. Esperemos de que ya esa plata entre hoy y mañana esté en las arcas del hospital y de ahí se puedan empezar a hacer y distribuir estos recursos para el beneficio, obviamente, de toda la población de Norte de Santander y la población migrante que está hoy llegando.